Y bueno, el primer consejo es tener tus equipos listos, y eso implica tener las pilas cargadas, tener la memoria limpia con espacio suficiente, probar las luces, tener tu cámara ready. Todo esto recomendable un día con antelación. Y bueno, el consejo número 2 es siempre lleva un asistente para fotografía en exterior, aunque sea para ayudarte a abrir los equipos. Es muy importante por si se presenta cualquier eventualidad. Yo siempre llevo a mis asistentes Dinser y Luther, que si están viendo el video le mando un saludito, pero en esta ocasión decidí llevar a mi hijo para que él tuviera la experiencia de tomar fotos en una zona en exterior. Y bueno, el otro consejo es establecer confianza con el cliente, que el cliente entienda que es un proceso sencillo, normal. Le puede explicar cómo funciona la cámara, incluso para que él, pues cuando esté posando, lo haga con la mayor naturalidad y que no haya excusa después si la foto queda mediocre, que no, porque era el cliente que estaba a lo mejor serio o que no estaba dispuesto, todo ese rollo. Entonces, si es posible, haz que te tome alguna foto, que él pueda practicar y que posteriormente, cuando tú le estés tomando la foto, pues se sienta en confianza. Un fotógrafo debe de ser simpático, amigable y hasta en ciertos casos un poquito payaso, al punto tal de que el cliente se ría y que disfrute también este proceso fotográfico. El próximo consejo es prepararte ante las eventualidades. En términos simples, tener un plan B. Nosotros ese día no estábamos esperando que lloviera. Y si a lo mejor yo no hubiera llevado mis luces artificiales o pretexto a que el sol estaba bien, de que esa luz natural en el parque no iba a ser necesario llevar luces artificiales, todo eso. Si yo hubiera tenido ese pensar, ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera tomado la fotografía porque automáticamente el ambiente cambió. Así que una recomendación importante es siempre ten tu plan B. Independientemente si vas a tomar luz al aire libre, pues que lleve tus luces externas. Y bueno, otra recomendación es tener siempre un difusor en tu equipo de fotografía, aunque en esta ocasión no lo pudimos utilizar porque obviamente se nubló el día y comenzó a llover, pero normalmente esto se usa en franjas horarias donde los rayos del sol son muy fuertes. Entonces se pone encima del sujeto y esto tamiza o difumina o suaviza la luz para que los rayos solares no sean tan fuertes y así podemos conseguir una fotografía con tonos de luces más suaves e interesantes. Así que ya sabes, ten tu difusor, que normalmente viene acompañado de lo que es un reflector, que esto tú lo utilizas para redirigir lo que es la luz hacia el sujeto. Y bueno, ya lo que resta es tomar en cuenta siempre el uso de la cámara en modo manual para que le saque mayor provecho a lo que es el potencial de tu cámara. También, si a lo mejor no sabes de poses, en este enlace, en este video, Dios mío, en este video va a haber un enlace en la descripción donde podrás tener acceso a lo que es un listado de poses para que la uses como referencia en tus sesiones fotográficas en exterior. Dios te bendiga mucho y se me faltó decirte que te suscribas al canal. Bueno, sabes que tienes que hacerlo, es un canal que siempre agregamos valor fotográfico y de Photoshop, así que nos vendría muy bien
que le dé al like y que te suscriba a nuestro canal. Y ahora sí, Dios te bendiga mucho y chao, chao.